Me encanta cómo ustedes estuvieron trabajando previamente, como todo lo que sucedía en el recreo. Porque hoy, desde el marketing, las publicidades, e inclusive, bueno, en la vida popular, aparece esto de ¿qué comen en el recreo? Y realmente, en el lapso de las 24 horas del día, en relación a lo que come un niño, tal vez no es tan importante lo que come en el recreo, y tal vez no siempre hay que comer en el recreo. Esto que ustedes estuvieron hablando, ¿no? De jugar, de moverse, de interactuar entre las infancias, cambiar figuritas, lo estamos perdiendo más allá de los ultraprocesados y de los paquetes de colores, porque están muy pendientes a los dispositivos electrónicos. Yo siempre quiero felicitar y agradecer profundamente a los docentes a los docentes en general de todos los niveles, porque es una época muy compleja. Entre a qué edad los celulares, hasta dónde se pueden usar, cuál es el lapso de permiso, qué se ve en los teléfonos. Entonces pasa esto de una quietud muy profunda que también lleva justamente a este consumo de productos ultraprocesados. Para los que nos están viendo, sepan que la definición de producto ultraprocesado es de la Organización Mundial de la Salud. Habla de estos productos que tienen muchos ingredientes, que vienen en paquetes brillantes, que no es cuando uno dice, bueno, un yogur de frutilla. No es de frutilla. Tiene color parecido a una frutilla y tiene un saborizante sabor frutilla y un aromatizante olor frutilla, pero nunca estuvo cerca de una frutilla. Es un producto con mucho contenido de azúcar en general y que son los productos que llamamos hiperpalatables. Es decir, yo me como uno y tengo que comer un montón más porque mi cerebro responde a una necesidad de todo el tiempo estar consumiendo esto. Es por esto que ciertas frases que se usan en la industria como la porción justa no existen en realidad, porque es imposible. Uno dice, ay, no tengo fuerza de voluntad para dejar de comer caramelos, alfajores, galletitas. Galletitas como uno de los principales problemas. No, no es que no tenés fuerza de voluntad, no podés. Están diseñados para que una vez que vos los empezás a consumir, tu cerebro no, nunca se sacíe. Necesita un estímulo cada vez más fuerte para sentir lo mismo que sentiste con la primera galletita. Y esto pasa desde la infancia y configura al cerebro de una determinada manera. Entonces, esto que acaban de contar ustedes, ¿no? La presencia de productos caseros, la presencia de frutas, de verduras, de otras opciones para los recreos, si es que hay ganas de comer en el recreo. Hace poquito una familia mía me decía, no, en el recreo no come nada, juega con los amigos al fútbol y yo le insisto que coma. Si no quiere comer, está perfecto. Esta idea de que hay que estar comiendo todo el tiempo, pensando en niños fuera del periodo de lactancia, ¿no? En niños y niñas más grandes, la verdad que no hace falta estar comiendo todo el tiempo. Si hay ganas de jugar, de correr, de dar vueltas, buenísimo. Sí, por supuesto, tengo que prestar atención a las comidas que hace su infancia durante el día y tener en cuenta algo que no es menor, que es que el tiempo en la escuela ha cambiado en las infancias. Cuando nosotros íbamos a la escuela, nuestros padres iban a la escuela duraba aproximadamente 4 o 5 horas y ahora cada vez más hay más niños que van a jornadas extendidas o contraturno o doble jornada, entonces el tiempo de escuela pasa a ser realmente un tiempo de 8 horas o inclusive más porque después tienen otras actividades. Entonces, amerita pensar ese cómo en la escuela, el orden de lo que se come en la escuela y charlar un poco a ver qué se está consumiendo en el ámbito escolar y preocuparse de las comidas que se hacen en el ámbito escolar. Sí, Sabri, ¿cómo te manejás vos como mamá? Sé que sos profesional, médica, estudiaste un montón de años, pero también fuiste mamá. Entonces, ¿vos cómo congeniaste esto de la teoría a la práctica concreta en relación a la nutrición de tus hijos? Gracias por esta pregunta, es muy hermosa. Mi niño fue sus 2 primeros años de jardín a jornada simple, en una escuela donde se podía enviar vianda, con lo cual llevaba su vianda para desayuno y media mañana, y después volvíamos a casa. Pero a partir del año pasado, que él tenía 4 o 5 años, empezó a ir a jornada completa. Y este año pasamos a otro jardín donde hay jornada completa que incluye el comedor escolar. Cuando yo escribí mis libros, mi niño todavía era muy chiquito. Y mucha gente me decía, como, ay, qué fácil esto que vos decís, porque tu hijo es bebé, entonces ya vas a ver cuando crees que vaya a los cumpleaños y haya Pancho y que vaya a la escuela. Bueno, y yo les cuento, y esto desde mi experiencia personal, que al revés, fue todo mucho más sencillo. ¿Por qué? Nosotros en casa tenemos ciertos alimentos que son muy simples, nuestras comidas son muy, muy simples, no tienen grandes preparaciones.
Son variadas, nos gusta buscar cosas nuevas. Entonces, cuando aparecía algo fuera de la normalidad de nuestra casa, esto, ir a un cumpleaños, que haya caramelos, que haya panchos, que haya otras bebidas, en conjunto con su papá, ¿no? Que esto tampoco es menor, nosotros estamos separados y al mismo tiempo criamos juntos de la misma manera, con la misma alimentación en las dos casas, que no sé, sabemos que no siempre es tan Sí. sencillo, pero en este caso lo tenemos súper claro. Nunca prohibimos. Fue como, mamá, quiero probar esto. Sí, bárbaro, probalo, a ver qué pasa. O sea, está bueno, existe en tu mundo, vamos a probarlo. Y al suceder esto, al no jugar a prohibir, pero no tener nada de todo esto en casa, son consumos eventuales, que pasa esto, no siempre les gustan. Tanto a mi hijo como otros amigos de mi hijo, como otras infancias que fueron pacientes mías, al haber en casa agua, cuando van a un cumpleaños y hay gaseosa, tal vez la prueban para ver qué es, porque la curiosidad es súper lógica en las infancias y no les gusta y la dejan. Es como, ¿qué es esto? Déjalo, no, está bien, déjalo acá, no quiero más. Ahora él va a jornada completa en otro jardín y se lleva tres viandas, se lleva su vianda de media mañana, su vianda de almuerzo y su vianda de media tarde. Pero en el caso, y esto a muchas familias les pasa, que el colegio no permita llevar viandas, que puede suceder. Primero, entender que nosotros somos los responsables de la alimentación de nuestros hijos y nosotros tenemos que decidir por la alimentación de nuestros hijos. Con lo cual, primero tratar de abrir un diálogo al colegio. Inclusive pues, el pediatra de cabecera, y yo he hecho muchas veces notas para las escuelas, es como, bueno, si van a ofrecer solamente galletitas y té, ¿sí? El derecho de la familia está en enviar otros alimentos. Claro. Es un derecho. Yo quiero Claro. elegir, o sea, y me ha pasado con este colegio que fue como, yo les dije, como, no le estoy pidiendo que no le ofrezcan esto. Bueno, listo, está y lo comen los compañeros, perfecto, está presente, ¿sí? Pero sí, tengo el derecho, como, tenemos el derecho como familia de ofrecerle las opciones que comemos todos los días en casa, ¿no? Fruta, no, nada muy extraordinario, sin fruta, alguna torta casera, Sí. algún panqueque, o sea, nada, vuelvo a decir, aceitunas, él se lleva aceitunas para su desayuno y para su merienda porque le gustan mucho. Entonces, llegamos a esa conclusión. Pero si no hubiéramos podido, como, consensuar el tema de viandas, y esto es lo que yo le transmito a todas las familias, si bien los chicos pueden llegar a pasar muchas horas en la escuela, hasta más de 8 horas en la escuela, más el viaje a la escuela y todo lo que pasa, la responsabilidad es nuestra de ver qué están comiendo en casa. Porque se habla mucho de, bueno, el desayuno es lo más importante. El desayuno no es lo más importante, es importante todo el patrón alimentario. Entonces, si un niño se me duerme en la mañana en la escuela porque no desayunó, porque está muy cansado, mi pregunta va para atrás. Mi pregunta es, ¿qué cenó en la casa la noche anterior? ¿Y cuánto tiempo de pantalla estuvo durante el día? ¿Y a qué hora se durmió y cómo durmió? O sea, más allá del desayuno de ese día, nosotros venimos de la noche anterior, ¿sí? Y es importante saber qué comió su infancia en la noche anterior para ver por qué a la mañana está tan cansado, por qué se duerme en el banco, ¿sí? Siempre hablando, por supuesto, de una situación de mucho agradecimiento del privilegio de tener para elegir para comer, ¿no? O sea, es Sí. situación de que agradecemos profundamente y sabemos que no es la de todas las personas en este país en este momento. Pero en estos casos, ¿sí? Más allá de, uy, lo voy a obligar a desayunar para que vaya a la escuela desayunado. A veces los chicos se despiertan y no tienen hambre, o terminan vomitando el vaso de leche, o terminan con dolor de panza por estar obligados a comer. Y eso no es lo mejor. Van a desayunar tal vez en el primer recreo y ahí sí amerita ver, bueno, qué están consumiendo. Porque romper el ayuno de la noche, o sea, todos ayunamos, porque en algún momento todos dormimos y eso es un ayuno lógico que nuestro cuerpo tiene que hacer. Romper el ayuno de la noche con un cereal de colores, con una galletita, que quiero transmitir esto, creemos que las galletitas son sanas. La galleta es una golosina. Es una golosina. Es muy similar a comerse una golosina. Bueno, no es lo mismo para el cuerpo eso que romper ese ayuno con un huevo, romper ese ayuno con un pedacito de queso, romper ese ayuno con unas aceitunas, romper ese ayuno con una fruta, con su fibra, con su alimento para los microorganismos buenos del organismo. No es lo mismo tomar un jugo de cajita que es todo azúcar y colorante que tomar agua durante el día. Algo que sí hay que destacar de los últimos tiempos como algo bueno es que está, no, la palabra no es de moda, se ha incorporado el llevar la propia agua, ¿no? Como la botellita de agua. Eso está Sí. bueno y es algo lindo a fomentar, sin duda. Sin ninguna duda, acá tenemos
estas enfermedades a veces más tempranas. Eso es muy preocupante, es muy angustiante realmente. Algo que estamos viendo mucho es cuando hacemos una ecografía abdominal, tal vez por otra cosa, ¿no? Empezamos a ver depósitos de grasa en el hígado de niños de inclusive 2 años, y vos decís, bueno, pero capaz uno Dos dice, ay, pero años. no come tanta grasa. Sí, pero la grasa hepática, adentro de la célula hepática, no aparece tanto por consumo de grasa, sino por un consumo de azúcares. El cuerpo la transforma, en la célula hepática la guarda adentro en forma de grasa, y eso empieza a afectar al hígado. Y sí, el funcionamiento de todos los órganos se empieza a afectar. Tenemos infancias muy pequeñas en edad ya con lo que llamamos insulinoresistencia, es decir, hay tanta azúcar en el cuerpo que la insulina, que es la hormona, que tiene muy mala prensa la pobre insulina. La insulina es súper importante. La insulina nos sirve para usar toda esa energía en todo el día y para construir tejidos, así que es una hormona hermosa que tiene que suceder en el cuerpo. El problema es que cuando hay tanto, digamos, tanta recepción de azúcares libres, no da abasto y el cuerpo no termina respondiendo a esa insulina. Ahí hablamos recién de sobrepeso y obesidad, y es verdad, el sobrepeso y la obesidad son factores indicadores de que algo está no está funcionando correctamente, pero también tenemos infancias con un peso estable para su edad. Que también son cuerpitos inflamados por todo este consumo, no solo de azúcares. Uno come. Hay que comprender que muchas de las cosas que consideramos que son sanas, lamentablemente, no dejan de ser golosinas. Todos tenemos muy claro que no está bueno comer golosinas todos los días, que los niños no pueden vivir a base de caramelos, chupetines y alfajores. Los alfajores también son golosinas, por favor. Pero decimos, bueno, galletitas y Sí. yogures son alimentos de todos los días. Y no, el día, hoy por hoy, lo que encontramos en la góndola de cualquier supermercado, las galletas también son golosinas, los yogures, todo lo que tenga colchoncito de frutas, cereales, colorante, aromatizante, también son golosinas. Todos los cerealitos, estos almohaditas, aritos de colores, osito de miel, son galletitas encubiertas, y mirá la cantidad de cosas Sí. que no han vendido como saludables y no lo son. Y uno termina diciendo, bueno, entonces no se puede comer nada. Y ahí hay un impacto muy profundo de la publicidad, porque en realidad hay un montón de cosas maravillosas que nos da el mundo para poder comer. Entonces, si no le mando galletas en el recreo, ¿qué le puedo mandar? ¿Le tengo que hacer galletas caseras? Bueno, por supuesto que cualquier cosa casera va a ser mucho mejor que una comprada. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una galletita casera, inclusive puedo hacer una galleta casera con azúcar para un niño mayor de 2 años si yo quiero, ¿no? Pero ahí yo ya sé cuánto azúcar le pongo. Y no le pongo un edulcorante y un endulzante industrial que endulza 200 millones de veces más que el azúcar y que el impacto en el cerebro es mucho mayor. Ya sé perfectamente qué estoy enviando. Y siempre el consumo de azúcar va a ser muchísimo menor en una galleta casera. Pero ponele que no tenés por qué hacer galletitas. Podés mandar un huevo duro, podés mandar unos picles, unas aceitunas, bueno, frutas, o sea, comida en cualquiera de las comidas. Esta idea de que el desayuno o la merienda tienen que ser momentos dulces, ¿no? Tienen que ser dulces. No tiene por qué ser dulces. Se puede llevar un caldito en un termo, por ejemplo, ¿no? Una sopita para tomar en recreo si quiere. O sea, hay muchas opciones, pero las sesgamos porque decimos, ah, pero esto es comida. Claro, sí. Pero el desayuno y la merienda son momentos de comida también. Qué interesante, Sabri, en este sentido. Me quedé pensando un dato impactante, ¿no? El hígado graso en un niño de 2 años. Y muchas mamás y abuelas dicen, uy, Sabrina, pero esto, ¿cómo me doy cuenta yo de que hay síntomas de esto? Diabetes, por ejemplo. Después me decís, no sé, hasta desde qué edad, cuál es el piso de la edad de donde empieza la diabetes a manifestarse, pero hay síntomas sobre esto. ¿Cómo me doy cuenta? Estoy haciendo una pregunta que haría una mamá o un abuelo en este momento. La diabetes hay varios tipos, hay una que tiene que ver con la base más de autoinmunidad, no tiene tanto que ver tal vez con los hábitos alimentarios, pero sucede, lo que sucede es que los niños empiezan a perder peso, a hacer mucho, mucho pis, o sea, lo que llamamos poliuria, a tomar mucha, mucha agua, a pedir mucha, mucha agua y a comer mucho, porque justamente la. Perdón, ¿eh? ¿A dónde va a ser el ¿Vas a ir a primaria a comer? ¿Qué vas a comer en primaria? Ay, mi amor. No sé. Vamos a ver, el año que viene empieza primaria. Estamos hablando de esto que es muy importante. Ay, claro, es muy importante.
Empieza a tener mucha hambre, a tomar mucho líquido, a hacer mucho pis, eso lo llamamos poliuria, polifagia y polidipsia, son síntomas típicos de la diabetes. Y ahí siempre es consultar al pediatra de cabecera. Ya para las diabetes que tienen que ver con una insulino resistencia, generalmente vemos un peso alto en esas infancias. Estoy hablando, hay niños que tienen 4 años y ya están pesando 42 kilos, por ejemplo, ¿no? Como el peso de una persona adulta. Y eso inclusive afecta a sus articulaciones, afecta a su desplazamiento, afecta a la capacidad de jugar, va más allá, no es una cuestión del peso y de la hegemonía ni nada por el estilo, tiene que ver justamente con parámetros de inflamación que hace que los órganos estén sobrecargados. Y ahí empezamos a ver un signo muy característico que es lo que llamamos los médicos acantosis nigricans. ¿Qué significa eso? Zonas en los pliegues de piel como parece sucia, como más oscura. Es como que vos mirás el cuello de Sí. ese niño, de esa niña, y la En familia el le cuello grita. sobre todo, ¿no, Sabri? El cuello, las axilas, las ingles, los pliegues. Entonces la familia le limpia, lo lava, lo limpia, lo limpia. Las tías le dicen, ay, tiene sucio el cuello. No, no es que tiene sucio el cuello, eso Sí. es una pigmentación que se da justamente por un exceso de insulina en el cuerpo, un signo bastante característico. Ah, Ahí mira vos. lo que hacemos es consultar al pediatra de cabecera. Se van a hacer los estudios pertinentes para hacer un diagnóstico, y a veces no es que hay un diagnóstico, pero sí hay muchos factores de riesgo. Es importante saber que esto es reversible, ¿no? O sea, la acantosis nigricans es reversible, todo lo que tiene que ver con el tejido adiposo es reversible, cuando inclusive la grasa hepática en una primera instancia, cuando cambian los hábitos alimentarios y de movimiento, es reversible. El movimiento en las infancias es fundamental. De hecho, cuando encontramos parámetros de obesidad y sobrepeso en las infancias, el objetivo no es que el niño baje de peso y restringamos toda la comida y que no pueda comer nada que le guste. O sea, no es por ahí, es que tenga buenos hábitos, es que tal vez ese peso se mantenga y el niño vaya creciendo inclusive. No es como en los adultos, es otro manejo. Pensamos obviamente en a un niño o una niña está en periodo de crecimiento, necesita los micronutrientes, necesita hierro, necesita vitamina. O sea, no es que vamos a restringir la alimentación para nada, mucho menos en el contexto de comentar un trastorno de la conducta alimentaria o hablar de su cuerpo. Estamos hablando de su salud, vamos por otro lado. Queremos que esa persona construya hábitos alimentarios de buenos vínculos con la comida y buenos vínculos con el movimiento, justamente para que sea una persona sana en ese momento y más adelante. La pediatría tiene la magia de poder construir prevención y es algo que a mí que me encanta eso, porque realmente los niños y las niñas entienden perfectamente. Pero para eso hay que cambiar los hábitos familiares. Porque algo que sucede muy, Claro, viene desde muy, ahí. muy feo con los niños y niñas que están haciendo algún tratamiento por justamente una insulino resistencia, por una diabetes insulino resistente, por sobrepeso o obesidad, que capaz vienen al consultorio y las familias nos dicen como, decile que no se puede comer dos platos. Y yo no le puedo decir, yo soy su pediatra. Lo que tiene que suceder en la familia es Claro. buscar un ambiente donde todos comamos lo mismo, donde podamos darle el ejemplo a las infancias, donde comamos cosas ricas, porque comer sano no es comer feo, hay que comer cosas ricas, que disfrutemos el cocinar, ¿sí? Y que no estemos todo el tiempo pendiente de esa infancia porque está haciendo un tratamiento, ¿sí? Al contrario, que sea un cambio de hábito, una oportunidad de cambio de hábitos para toda la familia. Y lo mismo con el movimiento. Sí. Venimos de los 90, todavía siguen ahí los 90. Sigue estando esa Sí. frase de llegar al verano, por Dios. O sea, basta, basta de llegar. Llegar el verano, como llegar vivo el verano, ya está. O sea, el movimiento tiene que ir de la mano del disfrute y tiene que ir de la mano desde sentirnos bien, porque es importante para nuestra salud, no desde un objetivo de un peso o de un cuerpo específico, ¿no? Y es importante que las infancias tengan espacios de juego, espacios de ocio, espacios de aburrirse también, porque del aburrimiento surge la creatividad, y espacios de movimiento. Entre los espacios de movimiento, lo que le gusta a su infancia. Vamos a la plaza todos los días, vamos a la plaza todos los días, vamos a tela, vamos a circo, vamos al gimnasio. Está probado que inclusive en niños pequeños los trabajos de fuerza, y cuando digo fuerza no estoy diciendo levantar pesas, ¿eh? Que también podría ser con un peso pequeño. Los niños usan su fuerza, por ejemplo, para usar la trepadora o subirse al tobogán al revés. ¿Vieron cuando se quiere subir al tobogán por la parte que se desliza? Sí. Ellos usan su fuerza en ese contexto. Los ejercicios de fuerza son fundamentales porque hacen que el músculo se active y el músculo es un órgano endocrino
que genera un montón de sustancias que tienen que ver con el desarrollo cerebral y con bajar la inflamación y con metabolizar todo lo que comemos. Así que el uso de los músculos es súper importante. Hay que promover esos espacios de movimiento y de juego. Bien, bien. Sabri, quienes también nos están escuchando, dice, bueno, mi hijo toma leche a la mañana y yo le agrego azúcar, ¿no? Hablemos un poquito sobre el azúcar. ¿Cuánta azúcar? ¿Cuánta azúcar es? Porque le meto dos, tres, me dicen otra más, porque claro, el azúcar, lo hablamos en otras oportunidades contigo, genera adicción. Entonces, el chico te va a pedir más, pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Se le puede dar la leche sin azúcar directamente? Pues ya tiene como un sabor propio. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay que decir no al azúcar directamente en un niño sano? ¿O hasta cuánto? Es la pregunta, Sabri. La medida de lo posible es saber que no necesitamos el azúcar para tener energía. ¿Sí? Esta idea de que, bueno, le pongo azúcar para que tenga más energía. No, la energía la tomamos de los alimentos, o sea, de los carbohidratos. Las frutas tienen carbohidratos, las verduras tienen carbohidratos, ¿sí? Los lácteos tienen carbohidratos, aparte de otros macronutrientes. Entonces, no es que necesitamos azúcar. Tranquilamente podríamos vivir sin azúcar. No hay una recomendación o sea, no, hay que sí o sí de acá para arriba. No, no hay. Podés vivir sin azúcar y los niños y niñas tranquilamente pueden vivir sin azúcar. Esto de ponerle azúcar o chocolatada a la leche, cuando hablo de chocolatada no hablo de cacao amargo, estoy hablando de las chocolatadas que conocemos que son más azúcar que cacao generalmente. Sí, Muchas veces se sí. da en el contexto de si no le pongo no toma la leche. Ok, no necesitamos tampoco leche para vivir, ¿sí? Saquemos este mito de que las infancias tienen que tomar mucha leche para tener los huesos fuertes. Tienen que llegar a ciertos consumos de calcio, ¿sí? Y ciertos consumos de proteínas, en los cuales el consumo de lácteos en muchas familias ayuda, ¿sí? No es un sí o un no, es el contexto familiar. Una familia que tiene una alimentación vegana puede elegir no consumir lácteos ni darle lácteos a las infancias, ¿sí? Y siempre que esté asegurado el aporte de calcio, de proteínas, de grasas saludables, va a estar bien, no necesitamos lácteos para vivir, necesitamos esos nutrientes. Hay personas que los encuentran en otros alimentos que no son lácteos. Entonces, si tu hijo o tu hija no acepta la leche porque no tiene azúcar, bueno, tal vez no tenga que tomar leche. Hay otras, siempre en un contexto donde hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones. ¿Cuál es el límite superior de azúcar que le podemos poner? La verdad que el mínimo posible. El mínimo posible que podamos poner que nos gusta, que queremos poner azúcar a la leche. Bueno, bárbaro. El mínimo posible. Y esto de poneme más, también hay un trabajo nuestro de padres de decir hasta acá, de poner un límite. Mirá, más Claro, te va a claro. hacer mal. Y no solo por una cuestión metabólica, todo lo que hablamos de insulina, de la obesidad, sino por la salud de los dientes, ¿sí? La salud oral es fundamental en toda la vida, sobre todo en la infancia. No, pero los dientes igual son dientes que se van a caer, son de leche. Los dientes de leche tienen una función muy importante en la boca de las infancias, ¿sí? También tienen que ver con el desarrollo de los posteriores, con el desarrollo del hueso, de la cara, imagínate, de la respiración, de la masticación. Así que siempre hay que cuidarlos y si le agregamos más azúcar a la alimentación, obviamente hay más riesgo de caries. Importante siempre, después del consumo también de lácteos azucarados, es lavarse los dientes sin duda. Acá hay preguntas de la comunidad de Radio María TV, querida Sabri. Por ejemplo, un oyente que no se identifica dice, pregunta para Sabri, ¿los frutos secos como colación son buenos para los niños? Bueno, ahí hay una pregunta, te retruco la pregunta. O sea, ¿qué A es ver. una colación? ¿Por qué necesitamos una colación? ¿Sí? Si vos me decís, necesito, o sea, bueno, es un niño que sale de la escuela, que merendó en la escuela y que después se va a otra actividad y tiene hambre, que puede tener hambre, ¿sabes? Sí, los frutos secos pueden ser una buena comida. Usemos la palabra comida y dejemos usar la palabra colación. Siempre pensando que es un niño o niña mayor de 5 años, pero ¿por qué pongo esta edad? Porque los frutos secos enteros, la almendra, la nuez, el maní, ¿sí? Se pueden ofrecer enteros recién después de los 5 años. Antes de los 5 años son peligrosos por riesgo de asfixia. Podemos ofrecerlos en cremas o en harinas. Hacemos tal vez un panqueque de harina de girasol, untado con crema de maní, ¿sí? Sin azúcar. Eso es una manera de ofrecer frutos secos, pero no de forma entera. Después de los 5 años sí podría ser una opción. Ahora, vuelvo a esto. Depende,
O sea, podría ser si ese niño o niña tiene hambre, si le gustan los frutos secos, si tenemos mucho viaje de un lado a otro. Ahora, esto de que siempre que salimos tienen que comer o todo o tienen que comer cada 2 horas, no es tan así. Muchas familias me dicen como, ¿y qué le puedo dar si tengo una urgencia en la calle? Bueno, a ver, si ese niño desayunó, almorzó, capaz que comió una fruta a media mañana, capaz, no sé, y tiene muchísima, muchísima hambre, bueno, sí, podemos buscar una fruta, unos frutos secos, obvio que hay opciones. Pero si salimos 1 hora de casa a hacer un trámite y volvemos, y estoy hablando de niños más grandes que no son lactantes, ¿eh? No estoy hablando de chiquititos, ni de bebés, ni recién nacidos, Sí. para nada. Estoy hablando de un niño de 6 años. Puedo decirle, bueno, en un ratito volvemos a casa y preparamos una fruta. También esta idea de que, bueno, hay un poco de hambre y salgo corriendo, ¿no? En niños que son sanos, que no hay ningún problema metabólico, que no tienen un peso bajo preocupante, que ahí amerita otro trabajo profesional también y otras indicaciones profesionales, la verdad que podemos decir, bueno, en un ratito volvemos a casa, ¿sí? Y hacemos la merienda. No hace falta todo el tiempo estar ofreciéndoles comida a las infancias. Porque pasa mucho esto, ¿no? Hay un contexto que se llama, un concepto que se llama over snacking, como sobre snack, como sobre colaciones, podríamos decir también, Sí. donde todo el día le ofrecemos comida, ¿no? Sale del jardín, vamos al kiosco, compramos un turrón, se come un turrón por el camino, que además es una golosina, llega a casa, merienda, a las 3 horas de la merienda se come unas galletitas y después, claro, después no come la cena. Entonces, no, no come nada. Y en realidad, si vamos haciendo un registro de lo que comió todo el día, comió un montón de cosas. O sea, un montón de cosas. Pero no tal vez en los momentos de sentarse a la mesa con la familia. Entonces, el niño después no, comió esas galletitas, después se comió una banana y después no cena. Entonces va a dormir habiendo comido 2 fideos y no nada de verdura. Entonces, al día siguiente a la mañana va a la escuela sin desayunar y ahí vuelve al turrón en el recreo, el alfajorcito. ¿Ven cómo se va haciendo un círculo, ¿no? Como de azúcar y Claro. ultraprocesados. Y de no tener momentos de consumir una buena cantidad de nutrientes. Entonces, a veces, en algunas cosas hay que prolijar un poco esto y empezar a decir, bueno, ¿en qué momento está comiendo esta infancia? Registrar todos estos momentos de comer, charlar con los chicos, como, bueno, mira, salimos media hora a comprar a la verdulería, podemos esperar un ratito para llegar a casa y en casa comemos todos juntos, como ordenar esas cuestiones. Ahora, de nuevo, respondiendo un poco a la pregunta, sí, por supuesto, en este contexto de, bueno, voy de un lado a otro. Tiene otra actividad, necesita, tiene hambre, si ¿sí? Hay que responder a las señales de hambre, sí, puede ser una buena opción. Sí, perfecto. Por acá están, bueno, haciendo una apreciación. Dicen que los argentinos cuando desayunamos somos hiperdulces, porque el mate con la factura, es cierto. Vamos al domingo, ¿dónde se va? A comprar. ¡Ay, qué ganas! Y bueno, hay gente que ya está acostumbrada. Abre la panadería, apenas abre, va y se compra las facturas con el mate, que no está mal. A ver, no está mal, pero si el niño crece con que esto vamos a hacer los domingos para celebrar que es domingo, estamos en una cuestión un poco dicotómica acá, ¿no? El disfrute por un lado, pero ¿qué pasa con lo que contiene, ¿no? Continuamente ese desayuno hiperdulce que le seguimos dando durante la semana, Sabri, ¿no? Totalmente, y es re lindo empezar a buscar otras opciones y querer cambiar un poco estos patrones alimentarios y festejar, porque en realidad el argentino y el latinoamericano en general, el mundo en general, festeja que tiene comida. Venimos de una Sí. tradición familiar de donde en algún momento alguien pasó hambre en esa familia. Y no hace tanto, no pasó hace tanto el 2001, no pasó hace tanto la migración de muchas familias, no pasó hace tanto las guerras mundiales que trajeron a muchos de nuestros antepasados, a las personas descendientes de pueblos originarios también han sido masacrados, migrados, ha pasado de todo en este país. Entonces, siempre vamos a festejar con mucho aprecio tener la posibilidad de tener alimento en la mesa y poder compartirlos. Y les cuento una etiología de la palabra compartir, la palabra compañero. Así como suena, significa persona con la cual uno comparte el pan. O sea, tiene que ver con la comida, tiene que ver con eso. Y de hecho, otra etiología muy hermosa es la palabra alumno. La palabra alumno que siempre decimos como no, alumno es sin luz. No viene de sin luz, alumno. Sí. Alumno viene de alimento. Alumno viene de alimentar la curiosidad, el conocimiento, las ansias de saber. Es muy hermosa la excepción. Miren cómo el alimento nos convoca, nos Nos congrega y nos une. atraviesa. Es hermoso, es hermoso. Claro.
Entonces Claro, pensamos en porque eso, hay que no. tener en cuenta la comunidad también, ¿no? Esto, no quiero dejar pasar este comentario, querida Sabri. El comer para un niño, vemos niños comiendo solos enfrente de una pantalla. Lo vemos a diario, ¿no? Porque el papá está también por un lado, la mamá por otro, y están ocupados con sus propios celulares y cada uno en, a veces, su escritorio o su mesa, almorzando cuando tienen posibilidad quizás de juntarse un ratito juntos a comer algo rico y sano, ¿no? Y el niño está solo, aunque esté comiendo algo sano, solo enfrente de una pantalla muchas veces. Solo, y acá apelo un poco también a algo que a mí me pasa como madre, sin duda, y está buenísimo que lo hayas traído acá a la mesa, que es que nosotros tenemos el trabajo también, así como ha cambiado la escuela de los niños, ha cambiado el trabajo de los adultos. Y de repente tenemos trabajo en el hogar. Tal vez hace 30 años la gente iba a trabajar un montón de horas, tal vez no Sí. veía mucho a sus niños, volvía, siempre terminaba, ya terminaba la jornada laboral, terminaba. Ahora a Sí. cualquier hora tenemos un mail. Tenemos un mensaje de Tal algún cual. emprendedor, o sea, estamos todo el tiempo trabajando y estamos acostumbrando a eso. Entonces, y como parte de este grupo de personas, lo digo, nos usamos la excusa de que estamos trabajando. Entonces, acá hagamos un reconocimiento muy sincero a todos los adultos de sí, muchas veces va a pasar que estamos comiendo y tenemos un mensaje que es urgente porque hay una venta y no me la puedo perder, o sea, un montón de opciones. Nosotros como pediatras, hay un paciente que está pasando algo, tengo que responderle. Realmente, a veces es muy cruel decir todo el tiempo, como, ay, el adulto porque está con el teléfono y no le da bola al niño, ¿no? Una vez una paciente me decía, le digo, ¿sabes qué pasa? Es que a veces vos me escribís a la noche también y yo estoy cenando con mi hijo y te respondo. Entonces soy el adulto que no le da pelota al niño por responderte un WhatsApp. O sea, tenés razón. Entonces esto, como ponernos en el lugar del otro, que tal vez le está pasando algo o tiene que responder una demanda laboral que es muy diferente a la de hace 30 años. Ahora, eso puede suceder y créanme que los niños y las niñas lo entienden cuando lo explicamos. Y te pido disculpas, ahora voy a responderle a un paciente y voy a dejar el teléfono. Y ahora, hagamos el reconocimiento a los adultos de la cantidad de tiempo que perdemos tiempo con el teléfono. Que estamos scrolleando, que estamos paviando, que estamos, se nos Así atrapa es. nos atrapa el azúcar, nos atrapa la pantalla. Entonces hay que hacer un reconocimiento del mal uso de pantallas por parte de los adultos. No es cierto, compañeros y compañeras mapadres, que estamos todo el tiempo trabajando en el teléfono. Muchas veces nos vemos atrapados en la vorágine de las redes sociales. Y no, no es culpa nuestra, está diseñado para que sea así, pero importante reconocerlo, parar y decir, hey, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ahora ya vi 10 TikToks y estoy comiendo. Vamos a dejar el teléfono y vamos a conectar un poco con esa infancia. Créeme que los niños y niñas siempre tienen algo para contarnos, siempre tenemos algo para hacer. El plato, uy, esto es verde, esto es azul, esto es amarillo, esto tiene forma de flor, esto tiene forma de mariposa, qué lindo, ¿no? Siempre hay cosas para hacer a cualquier edad. Entonces, comprometámonos a eso y entendamos eso, que la pantalla es atrapante y también para los adultos, ¿no? Es cierto. Sabri, llega acá, bueno, más mensajes de Rosa, por ejemplo, que llega a través del sistema de WhatsApp. Dice, buenas tardes, consultas, ¿cuánto tienen que comer de calcio los días los chicos y con qué se puede reemplazar la leche para asimilar el calcio? Dos preguntitas que trae Rosa. El calcio depende de la edad, pero generalmente en las infancias que consumen alrededor de 500 mililitros de lácteos totales por día, en total, o sea, esto puede ser un vaso de leche y un pedacito de queso, un vaso de leche y un yogur, está más que cubierto. Arándanos, dale, que hay arándanos. Mi amor. Derretidos, porque acá los comemos congelados muchas veces. Ah, muy bien. Y sí, datos, datos. Y en el caso de elegir no consumir lácteos, o también consumir lácteos y otras cosas, porque también esto no está todo nada siempre, ¿sí? El brócoli es una vegetal que tiene mucho calcio, las semillas de sésamo molidas pueden ser una muy buena fuente de calcio, el tofu, que es un derivado de la soja, que se puede usar desde el inicio de la alimentación complementaria, está enriquecido con calcio y pueden ser una muy buena fuente. Me encanta, porque hay que comprender qué son las harinas. A ver, porque hay mucha mala información en las redes sociales y eso puede confundir mucho. Generalmente cuando decimos harina, nosotros nos imaginamos la harina blanca de trigo. ¿Qué es eso? Es el grano de Sí. trigo molido de tal manera que, ay, perdón, el grano de trigo al cual se le saca toda su cáscara, su parte integral, su salvado, y se muele el grano de trigo, se obtiene la harina de trigo. Eso es lo que más consumimos.
y es como la base de la dieta de la persona argentina, básicamente. Nosotros vivimos a base de galletitas y pan. O sea, pero galletitas es Sí. como lo que más se consume en todas las ciudades en Argentina. Entonces, claro, si vos consumís todo el tiempo lo mismo, si vos te despertás, comés una tostada con mermelada, o sea, de pan de trigo, al mediodía comes fideos, a la merienda comes otra tostada o facturas, y a la noche, ¿sí? Comes una carne con verdura, pero te usas un pan para limpiar el plato, comiste 5 veces al día más o menos harina de trigo. Entonces, no es que la harina de trigo es buena o mala, lo que tiene que ver es ese consumo desmedido de un único cereal que es el Claro. trigo. El segundo cereal que comemos mucho es el arroz. ¿Sí? Y el arroz no lo comemos tanto en harina, lo comemos en grano. O sea, son maneras distintas de consumir Sí. cereales. Hay harinas de legumbres, harinas de lentejas, hay harinas de arvejas, hay harina de garbanzo, la famosa harina que usamos para hacer la fainá, por ejemplo. ¿Sí? Hay féculas, la Sí. fécula de mandioca, la fécula de papa, la que usamos para hacer el chipá. Hay harinas de frutos secos que ahora están como muy de moda, la harina de almendras, la harina de maní, la harina de girasol. Entonces, fíjense, cuando decimos harinas, nos referimos a muchos grupos de alimentos distintos. Para hacer como un resumen, la harina es una manera de consumir o un cereal o una legumbre o un fruto seco o un tubérculo. Entonces, no es que hay harinas buenas y hay harinas malas. Todo tiene que ver con el patrón de consumo. Esto, yo puedo desayunar con una tostada o mermelada, capaz que me gusta, capaz que hago mermelada casera y me gusta y hago una tostada, pero después, ¿qué otras cosas como durante el día? ¿Sigo comiendo trigo 10 veces al día? Y esto mismo pasa con las infancias. ¿Puedo usar harina de trigo para hacer una torta para la vianda del desayuno o para el desayuno o para un domingo que hago una torta para la merienda porque está lloviendo y es muy lindo? ¿Sí? Pero después, ¿qué pasa durante todo el resto del día? Como fruta, hay verduras, hay proteínas, consumo animales, proteínas de origen animal, hay huevo, comí algo más que harina de trigo durante todo el día, ahí es donde empieza a ser como algo que no es tan positivo. Y lo voy a comparar con otra cosa. Yo te puedo preguntar, ¿las mandarinas son buenas o malas? Y vos decís, bueno, sí, son frutas, deben ser buenas. Claro, pero si comes solo mandarina todos los días de tu vida y solamente mandarina, consumís Claro, 4 claro. y no está tan bueno, te van a faltar otros nutrientes, porque la mandarina es buenísima, pero tiene una serie de nutrientes que no tiene, y otros no los tienen, no tiene hierro y no tiene proteína, por ejemplo, una mandarina. Pero bueno, tiene vitamina C, tiene fibra, tiene otras vitaminas, tiene agua, o sea, es espectacular, pero no tiene hierro. Entonces, por eso tenemos que hablar siempre de diversidad alimentaria, de ir cambiando, o sea, y no estar consumiendo siempre lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las harinas y los chicos? Desde el inicio de la alimentación complementaria pueden consumir cualquier tipo de harina y lo interesante es ir variando las harinas y no siempre usar las mismas ni que sean la base de la alimentación. Excelente, Sabri. Ahora sí las ideas. Ideas, además de llevar al recreo aceitunas, por ejemplo. ¿Qué más podemos llevar? Hay una variedad increíble, pero ideas, ideas prácticas para todos los días. Bueno, voy a ser polémica, porque en realidad vamos a lo que dijimos hace un rato, que es A que ver. los desayunos o las meriendas tranquilamente pueden ser una comida del día. Entonces vos cenaste, o sea, cenaste, preparás un poquito más que la cena y Sí. cenaste churrasco, por ejemplo, si te gusta la carne. Sí, bueno, separá Sí. un poco de churrasco, cortalo en pedacitos y mandalo en la vianda al día siguiente. Ay, pero ¿cómo hago Muy carne en el bien. desayuno? ¿Por qué no? O sea, y no tenés que Sí, cocinar muy algo bien. nuevo, digamos. Uy, no llegué a hacer muffins. Bueno, no siempre llegamos, no siempre llegamos. Yo hago 3 viandas por día, chicos, un montón a veces. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos cosas de la cena anterior y van a la vianda. Bueno, todo lo que es panificado casero, ¿no? Ya sea galleta casera, panqueque, panqueque salado puede ser también, puede ser fainá, ¿sí? Que puede ser de arveja, de garbanzo, de lentejas, puede Sí. ser Un omelette que chipá. es re práctico, chicos, lo haces en 2 minutos. Batís 2 huevos, pim, 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 me quieren poner un poquito de avena, poner. En 2 segundos haces un omelette, lo cortás en pedacito, pi, 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 ya está. Todas las variables del huevo, todas. El huevo duro, ¿sí? El huevo no frito, pero sí digamos, a la sartén, vuelta y vuelta, bueno, según que las yemas, recordemos que el huevo puede transmitir salmonela, así que en menores de 5 años, nada de yemas Bien blanditas. cocido. ¿Sí? Una tortilla de papas puede ir a la vianda tranquilamente, y después todas las frutas Sí, posibles señora. habían por haber. ¿Vamos a cocinar? Dale, te hace quedar bien, ¿Qué Nardo. le gusta? A ver, ¿qué le gusta ya? Pregúntale qué le gusta llevar al recreo. Vení. Cocinamos eso. ¿Qué te gusta llevar en la vianda? ¿Qué te gusta llevar en ¿Qué la te vianda vos? gusta? ¿Ya te pregunté?
Papas fritas, ¿qué más? ¿Qué más? Papas fritas, bueno, sí, papas, hacemos papas fritas, papas al horno. Aceitunas, ¿te gustan a vos mucho? Manzana. Ay, mi amor. Las de la vianda, ¿te acordás? Después la muestro. Es también el fanático de las viandas por acá. Ay, sí. Ay, mi Los amor, mi picles, amor. si le gustan a los chicos ya más grandecitos, mayores de 2 años, los picles por el contenido de sal, pero también son una linda opción. Los pepinitos encurtidos también. Bien. Los tomates cherry le gustan a todos los chicos. Las legumbres. Si las podemos hervir en casa, buenísimo, y si no, abrimos la lata y la escurrimos y no pasa nada. Arvejas, lentejas, garbanzos, siempre pensando esto como cuando son chiquititas y redondas para mayores de 5 años, y si no, lo mandamos pisadita. Eso. Esto, como pensar como qué cené la noche anterior y qué voy a ir viendo al día siguiente, más allá de todo lo otro. Y también quiero destacar lo siguiente. Un día no estuviste en tu casa, pasó algo en tu familia, tenés que mandar unas galletitas compradas. Cero estrés. O No sea, pasa cero nada, estrés. no pasa No nada. pasa nada. A veces va a No. pasar que alguien te regala un paquete de galletitas y bueno, ese día es un paquete de galletitas. La pregunta es, ¿esto es todos los días, todo el mes o es una vez cada tanto? Y es lo de menos, y al contrario, hace un poco al día a día. Y también, si yo tengo que mandar una galleta comprada por X razón, bueno, sí, igual mando la fruta. O sea, mando otra opción, ¿no? No solamente la galleta comprada. La fruta manzana, mandarina, zanahoria, queso en fetas, un rollito de quesito. No, comemos acá. Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Vale. Ese es un niño que ha venido muchas, es un niño que ha asistido a todos los congresos posibles médicos y a todos mis trabajos habidos y por haber, así que tiene más Claro, de micro y lo avión. sabe, O sea, ya su vida. me encanta, me encanta. Y Sabri, nosotros. las opciones son muy variadas y a veces decimos qué difícil es, pero es más fácil de lo que nosotros pensamos. En esto que sobró de la noche, viste que lo pones en un tapercito y es mucho más práctico, la verdad que es esa, Totalmente. ¿no? Y es más práctico y uno dice, ay, no, porque comer sano es mucho más caro. No, no necesariamente, es mucho más caro, ¿no? Porque ahora que viene otra estación, la primavera, después el verano, tenemos frutas, verduras de estación, podemos cocinar con ello, podemos comprar las legumbres y que duran un montonazo porque son muy Muy rendidoras. baratas. Hay muchas cosas, Sabri, El ¿no? choclo. Claro, no Choclo nos necesariamente tenemos que encanta. gastar más. No, Claro. para nada. Y aparte cuando planteamos esto como no, bueno, cuando decimos es caro, comer sano es más caro, generalmente la gente piensa como que para comer sano hay que comprar harina de almendras, leche de almendras, cosas que Claro, son bastante claro. caras, ¿no? Y que no todos pueden acceder. Y la respuesta es que no. Yo nunca le diría a alguien que compre leche de almendras, a menos que le guste y sea parte de su alimentación de todos Claro. los días. No, no necesitas leche de almendras para comer sano. Hay que tomar agua, ¿sí? Y a lo sumo, si querés comprar almendra, comprate la almendra, pero después harina de almendras, que está súper de moda, que keto, que esto, que el otro. Bueno, la harina de Sí. girasol, o sea, la semilla del girasol molida, también tiene una harina de frutos secos que es buenísima y que es una muy buena, son muchísimo más económica. Entonces, tranqui, ¿no? Y también pasa esto, es como no, que es más caro y no sé qué. El alfajor no es gratis, ¿eh? O sea, la galletita no se materializa en tu casa. Las bebidas azucaradas, todas las marcas, porque no es solamente la gaseosa, son todas aquellas que son jugos de distintas marcas, que bueno, pero Sí. no, no es jugo, es agua azucarada. Si no tenga o no gas, igual para la salud no está bueno para nada. Tienen un costo. O sea, tiene un costo muy grande, muy similar. Yo lo comparo mucho eso con la compra de cigarrillos, ¿no? ¿Cuánto te ahorrarías si no compraras Tal todos los cual. días una gaseosa o no compraras este jugo que toman todos los días? El agua es más barata, o sea, Sí. realmente.